Pepperplant fans, we are here at Expo Grow 2017 in Irun, and I want to introduce you some very interesting product. I'm a Jurassic Pot stand, and this is the main designer of the company, who will explain us exactly how their products works. Hola, muy buenas tardes, visitantes de Superplant. Soy Tomás de Jurassic Pots y os quiero presentar nuestra línea de macetas. Somos de Valencia y estamos aquí en Irún para Expo Grow. Como veis, esto es nuestra línea tubular. Las macetas de esta línea disponen de mucha profundidad y más que anchura. Luego tenemos otra línea ancha y las macetas de esta línea disponen de más anchura que profundidad. La maceta tubular es para espacios limitados, dado que nos permite, gracias a su material transpirable, que las raíces no se ahoguen, como ocurre en macetas de plástico convencionales. La raíz entonces se desarrolla mejor gracias a la técnica de air pruning y evita que las raíces se elonguen demasiado. Por otro lado, disponemos de diferentes colores, maceta tubular en blanco, también en negro. Como veis en la pantalla, la raíz se desarrolla y ramifica mucho más gracias a la aireación mejorada. Air pruning, o sea, el repicado radicular por el paso del aire. Es una técnica conocida en Estados Unidos y consiste básicamente en ramificaciones más intensas de la raíz. Cuando el extremo de la raíz entra en contacto con con el lateral de la maceta, lo que ocurre es que la raíz se detiene en su crecimiento y empieza a ramificar lateralmente, utilizando al 100% el espacio del recipiente. Esta es una maceta ancha y dispone de muy poca profundidad, pero mucha anchura, y nos da la ventaja de que la raíz se expanda a lo ancho y asegura un mejor soporte para el crecimiento en lateral de nuestra planta. Gracias a esto, la planta se estabiliza y crece de un modo más frondoso y podemos desarrollar más nudos y finalmente cada nudo que sea un cogollo potencial. Como veis, esta planta está cultivada en una maceta ancha de 15 litros y nunca ha sido podada. Como la planta coge la forma de su sistema radicular, vemos lo ancha que puede ser. Un ejemplo excelente para planta frondosa. Por otro lado, hemos descubierto que hay una correlación muy fuerte entre la absorción de nutrientes y la temperatura del medio. Así, en este experimento, la temperatura interior varía mucho más en una maceta de plástico, que se mantendría más alta, y se pondría un estrés adicional para el sistema radicular y para la planta. También detendría en este caso la detención de la absorción de nutrientes. Con una hora de sol directo, el contenedor se calentaría mucho más y la temperatura se bajaría mucho más despacio a lo largo del día. Nuestra línea tubular, la calidad es muy alta, fabricada en Europa y permite que son macetas reutilizables con una duración de entre 3 y 5 años, en distintos tamaños, desde 3 litros hasta 50, y también distintos colores. Estas son macetas de línea ancha, como veis su anchura es superior y también la tenemos en esa misma distribución de tamaños que hemos nombrado anteriormente, entre 3 y 50 litros. Con su corta profundidad para que la planta crezca a lo alto. Es una muy buena opción cuando tenéis una terraza baja o un armario pequeño. Esto por un lado es una raíz espiralizada del contenedor de plástico de esta maceta. Como veis se espiraliza, las raíces no logran ramificar y crecen hacia abajo buscando el agua. Esto es una raíz de maceta jurásica. Podéis ver que es mucho más compacta y bien ramificada. Aquí tenemos el estándar para plantar en interior, como lo conocéis bien, son macetas de 11 litros en una bandeja de 1,20, cabrían 5x5. Todos los que cultiváis conoceréis bien estas macetas y en el mismo espacio podríamos colocar macetas tubulares de 20 o 25 litros de volumen. De este modo la planta tendrá dos veces más de tierra, el doble, y por tanto con esta técnica de repicado radicular producirían finalmente más cosecha y seguramente plantas de mayor tamaño. Podéis meter macetas tubulares de pequeño tamaño también en un metro cuadrado y lograr el Sea of Green, disculpa, que sería este mar de plantas en un espacio de 1x20. Esto de aquí es un ejemplo de cómo se pueden utilizar macetas jurásicas
en un sistema de hidroponía de diferentes estilos. Aquí nuestro medio son las bolas de arlita, que las cuales podemos regar por abajo con inundación o por encima con goteo. Solo necesitáis una profundidad de entre 8 y 12 centímetros de la bandeja. Esto es una maceta ancha, tenéis una plegama de distintas formas de macetas para que podáis elegir vuestra maceta deseada para vuestro sistema hidropónico. Y según su variedad y técnica de cultivo, podremos hacer esto. La maceta tubular y la maceta ancha de 50 litros las comparamos con un contenedor de plástico estándar de 50 litros. Las macetas estándar tienen volumen y forma estándar y son fabricadas para plantar todo tipo de plantas, tomates, patatas, pepinos, hortalizas. Para plantar una planta especial, un profesional necesita muchas formas, tamaños y colores para que pueda optimizar su cultivo al máximo. Por supuesto, las macetas son reutilizables y se pueden lavar y esterilizar una lavadora poniendo la temperatura máxima como 90 grados. Como veis, el resultado es, a la hora de comprarlo, es el mismo, como nuevos. Thank you very much, Thomas. You gave us a perfect explanation of your Jurassic pots. I suppose that it was very useful to our visitors. We had 3 crazy days here in Expo Grow, and unfortunately we are finishing, but I hope to see you again at the next Expo. Thank you very much, Bobby. We had a great weekend here in Irún, and we will see each other for sure in Spanavis. Thank you for visiting our stand. And if our viewers want to purchase your Jurassic pots, where they can find them? You didn't tell us anything. You can always find our products in ebay.com, amazon.com, or you can reach us at jurassicpots.com. Please visit our website for more information, and we will be happy to help out. Thank you, guys. Thank you very much, guys. See you next time. Gracias, es que eres cool.